esta comparecencia de prensa en la que quería centrar mi intervención sobre todo en la política educativa que está siguiendo el Ayuntamiento de Leganés, aunque después atenderemos pues todas las preguntas que ustedes quieran formular. Hoy ha habido una concentración en la puerta de la Dirección Territorial de la Consejería de Educación aquí en Leganés, de padres y madres del Colegio Constitución 1812. Es una reunión. Antes de la concentración, el director territorial ha citado a los al AMPA del colegio para comunicarles una noticia a la que habíamos llegado, una noticia que es fruto del acuerdo entre el Ayuntamiento de Leganés y la Comunidad de Madrid, y es que la finalización de ese colegio se va a hacer en una única fase. Ese colegio, Constitución 1812, igual que el Colegio Ángel González, se realizaron por fases. Cada año, bueno, pues hacían unas cuantas aulas, el comedor o espacios polideportivos, y este ayuntamiento siempre se ha mostrado contrario a esa forma de construir un colegio porque, primero, es ineficiente desde el punto de vista económico y, desde luego, es un riesgo y un problema para los niños del colegio. Entonces, bueno, pues llevábamos pues, prácticamente desde el principio de esta legislatura exigiéndole a la Comunidad de Madrid que finalizase de una vez por todas ese colegio y lo hiciese en una única fase. Ese colegio, además, necesita pasar de línea 2 a línea 3, es decir, necesita pasar de dos aulas por curso a tres, porque el colegio, bueno, pues tiene ya nuevas viviendas, el barrio tiene nuevas viviendas y el colegio, pues tiene mucha demanda. Entonces, al colegio le hace falta un aulario de 9 clases, más espacios para el profesorado y para la dirección y una nueva pista polideportiva. Entonces, lo que se le ha anunciado a los padres y a las madres hoy, como decía, fruto de un acuerdo entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento, es que eso se va a hacer en una única fase a lo largo de este año y que, bueno, pues que estamos todos alineados, todas las administraciones, para que se haga de la forma más rápidamente posible y que los padres no tengan que volver a soportar más obras ni más retrasos. La parcela ya la tiene cedida la Comunidad de Madrid por parte del Ayuntamiento. Ellos están redactando en estos momentos el proyecto, con lo cual esperamos que, bueno, pues que lo antes posible pues ese colegio pueda ver finalizado su construcción del todo. Igualmente, estamos en negociaciones con la Comunidad de Madrid para que el colegio que hemos acordado construir en el barrio de Solagua, Poza del Agua, en Sánchez San Nicasio, se haga también en una única fase. Es decir, nosotros queremos huir, como decía, de la fórmula de colegios por fases. Entonces, en ese sentido, bueno, pues estamos negociando con la Comunidad de Madrid el método para que el Colegio Solagua, ese futuro Colegio Solagua, que ya está inicialmente presupuestado, la construcción, la redacción del proyecto, pues se pueda hacer en una única fase y en un solo proyecto de obra. También quería explicarles el malestar que tiene el Gobierno municipal con respecto a dos áreas importantes del Ayuntamiento, como son las escuelas infantiles y los servicios sociales. Nosotros somos conscientes que tenemos algunos problemas de gestión en estas dos áreas, bueno, en servicios sociales por la amplia demanda de ciudadanos que piden ayuda a la Administración, y en escuelas infantiles, la avanzada edad de la plantilla del Ayuntamiento, que provoca, bueno, pues que haya bajas casi de forma constante. Entonces, el Gobierno municipal lo que planteó es un incremento de la plantilla en estas dos áreas. Ya llevamos una propuesta en el mes de julio, luego en agosto, luego también en septiembre, para ampliar la plantilla. Esa propuesta era más amplia, en la que había pues otros, se ampliaba también la plantilla en otras áreas, y bueno, pues se nos ha ido poniendo problemas para aprobar esa ampliación de plantilla, porque, bueno, pues decían que no estaban de acuerdo con otras cosas que queríamos, otras plazas que queríamos crear. Bueno, pues en este pleno, en el pleno de mañana, llevábamos una propuesta para ampliar plantilla exclusivamente en servicios sociales, donde ampliábamos 8 plazas, y en escuelas infantiles y casas de niños, donde ampliábamos 12 plazas. 20 plazas nuevas en escuelas infantiles y servicios sociales. 20 plazas nuevas que eran sufragadas con el dinero de otras plazas que están vacías y que no tenemos intención de cubrir porque ya no son necesarias. Es decir, tenemos dinero suficiente en el presupuesto para poder pagar esa creación de plazas, esas 20 plazas nuevas que nos hacen falta. Y este expediente no se va a poder llevar al pleno porque en la comisión plenaria que hubo el lunes se rechazó. Votamos a favor PSOE Izquierda Unida,
votaron en contra Leganemos y ULEG y se abstuvieron el Partido Popular y Ciudadanos, de tal forma que la suma de concejales de ULEG y Leganemos era mayor que la suma de concejales del PSOE y Izquierda Unida y por tanto esta propuesta se rechazó. Es decir, el ayuntamiento no puede contratar, es imposible contratar nuevo personal en escuelas infantiles y trabajadores sociales porque ULEG y Leganemos lo impide a pesar de que tenemos dinero suficiente para poder hacerlo. Con lo cual, se da la paradoja de que constantemente nos presionan, constantemente insisten en que debemos contratar más personal. De hecho, Leganemos lleva una moción incluso al Pleno para que contratemos más personal, cuando a la hora de poder llevar a cabo de forma efectiva ese mandato, votan en contra de la creación de estas nuevas plazas. Eso es un ejemplo más de la situación a la que nos quiere llevar ULEG y Leganemos, una situación en la que buscan el desgobierno y la falta de recursos para solucionar los problemas de los leganenses. Exactamente igual que cuando planteábamos este verano pasado pintar los colegios públicos de la ciudad, que no se pudieron pintar porque no contamos con los votos ni de ULEG ni de Leganemos. Como decía, una sin razón. También quería anunciarles que ya se ha suscrito el contrato con una empresa constructora para mejorar el mantenimiento de los edificios municipales, un contrato que supone 900.000 euros al año y donde vamos a dedicar el 75% aproximadamente de ese contrato a colegios públicos. Somos conscientes del deficiente estado de la mayoría de los colegios públicos y escuelas infantiles del municipio y, por tanto, vamos a dedicar la mayoría de los recursos a ese mantenimiento, como decía, 75% de ese contrato. Igualmente, tenemos intención de dedicar la mayoría de la subvención del Plan Regional de Inversiones a la reforma integral de colegios y los tres primeros colegios los que estamos redactando el proyecto, los tres primeros colegios por los que queremos empezar, son el Gonzalo de Berceo, el Giner de los Ríos y el Miguel Hernández. Son tres colegios en los que ya estamos redactando proyecto y en los que, en el momento que esté terminado y contemos con el visto bueno de la Comunidad de Madrid, sacaríamos a licitación las obras para esa reforma integral a la que antes hacía referencia. Como decía, para nosotros es muy importante la educación y, de hecho, estos días hemos anunciado el otorgamiento de dos premios a este ayuntamiento, un premio a las buenas prácticas en prevención del abandono y el acoso escolar, que otorga la Federación Española de Municipios y Provincias, y otro premio de UNICEF que premia el programa Yo También Pinto, de nuestro ayuntamiento, que reconoce la labor de implementación de acciones y programas que contribuyen a mejorar el bienestar de la infancia y la adolescencia. Este tipo de premios nos llenan de orgullo y ponen en valor el esfuerzo que hace este ayuntamiento en materia educativa. Hay 33 colegios públicos en la ciudad. Somos el municipio que más colegios públicos tiene de toda la Comunidad de Madrid, excepto evidentemente la Ciudad de Madrid, y eso supone que pagamos los gastos de mantenimiento, la calefacción, la luz, el agua, el teléfono de esos 33 edificios, que tenemos conserjes en todos y en cada uno de ellos, que pagamos la limpieza y el mantenimiento. Ese esfuerzo que hace esta ciudad en defensa de la educación pública, pues para nosotros es un orgullo y es marca de este gobierno. Y por tanto, bueno, pues queremos seguir en esa línea. Termino diciendo como empezaba. Para nosotros, la verdad que ha sido un auténtico mazazo ver cómo Unión por Leganés y Leganemos votan en contra de la ampliación, la modificación de la plantilla de este ayuntamiento para poder tener maestras y servicios sociales cuando nuestros vecinos lo están demandando. Y por mi parte, en principio, nada más, y estoy a su disposición. En este caso lo va a pagar íntegramente la comunidad. Y van a hacer un único proyecto financiado íntegramente por ellos. ¿Y entraría en el presupuesto de la comunidad de este año? La redacción de la obra este año y para el año que viene la construcción. Redacción del proyecto este año, el año que viene la construcción. ¿Con el Partido Popular de que el Manuel Cadena se podría correr la misma suerte que la Biblioteca Central respecto a bueno, que se han paralizado las obras? No sé si ha habido. ¿En qué fase están las negociaciones del ayuntamiento con la empresa? Si es verdad que ha. Bueno, el
la situación de Manuel Cadenas no tiene paralelismo con la Biblioteca Central. La Biblioteca Central se quedó parada porque la empresa entró en concurso, la empresa constructora de la Biblioteca Central entró en concurso a acreedores y, por tanto, no pudieron terminar la obra. No había ninguna forma material de terminar la obra. En el caso de Manuel Cadenas, la empresa no tiene ningún tipo de riesgo de viabilidad. Lo que pasa es que entienden que el presupuesto otorgado a esa obra es insuficiente para poder terminarlo. Las obras de rehabilitación son complejas y, sobre todo, en la Administración, porque tenemos poca rigidez, poca flexibilidad. A todos, me imagino que nos ha pasado alguna vez en casa, que intentamos arreglar una cosa en casa y cuando uno empieza a picar, a veces el albañil te dice que es que la tubería está en malas condiciones y que no la había presupuestado. O el electricista nos dice que pensaba cambiar los enchufes, pero se ha dado cuenta que la instalación eléctrica pues, no está en condiciones óptimas. En las obras de rehabilitación pasa eso. Una vez que se empieza la obra, a veces aparecen determinados defectos constructivos que no se veían a simple vista. Y a juicio, pues la constructora, pues hace falta más dinero para poder terminar la obra. Estamos negociando con esta empresa, dentro de los márgenes de la ley, poder finalizar la obra y ahora mismo tampoco tenemos más información que dar. Esta obra se adjudicó a precio, es decir, fue una especie de subasta. El que por menos lo hacía fue el adjudicatario de la obra. La verdad que en estas épocas es complicado el poder gestionar las obras de esta forma. Es la forma más transparente, no cabe duda. Es decir, aquellas obras que se le adjudican a más barato, a la empresa más barata, es la forma más transparente de adjudicar una obra. Pero por otro lado, a veces conllevan el problema de que uno baja tanto los precios que a veces tiene muy poco margen para solucionar los problemas que aparecen durante la obra. Y eso es lo que ha pasado aquí, ¿no? Que la constructora dice que los costes de la obra son superiores a la oferta que presentó. Es decir, se ha equivocado al presentar la oferta. Como decía, estamos intentando llegar a un acuerdo con ella, a ver qué se puede hacer desde el punto de vista legal. Y la obra no está parada, la empresa no se ha ido y tampoco se ha rescindido el contrato. Estamos intentando buscar una vía de solución. ¿Y a qué alega? Bueno, pues eso, que ha encontrado pues que algunos elementos constructivos del edificio no están en las condiciones que se esperaban. Entonces, habría que poner en marcha alguna unidad de obra nueva. A propósito de esto, creo que la empresa el 14 de octubre emitió un escrito al ayuntamiento en el que hablaba de graves patologías constructivas. Uh-huh. Este escrito tiene que venir ratificado por la dirección facultativa. Uh-huh. La dirección facultativa, entiendo que es un técnico municipal, ¿se ha dado por bueno lo que dice la empresa? No. A ver, la empresa lógicamente quiere sacar la mayor cantidad de dinero posible de la obra y ellos estiman que hay una serie de deficiencias que nosotros no compartimos. Es decir, es verdad que una vez que comienza la obra se han detectado que hay algunos elementos que estaban en peores condiciones de las que aparentaban. Pero desde luego en ningún caso pensamos que haya tantos defectos como la empresa plantea. Pero esto al final es parte de un acuerdo, de una negociación. La empresa pide mucho dinero, plantea que hay muchos problemas. Vamos a intentar ver si con los márgenes que otorga la ley podemos llegar a un acuerdo. Pero vamos, el planteamiento de la empresa es, digamos, que es un planteamiento normal en estas cosas. Ellos intentan pues pintarlo muy negro para intentar pues que la Administración pues les pague una mayor cantidad de dinero. Nosotros evidentemente no compartimos esa petición. Sí, por supuesto. O sea, no tiene ningún sentido hacerlo ahora. Es decir, sí. Bueno, es verdad ese tipo de defectos constructivos se va viendo mientras la obra avanza, pero no tiene ningún sentido hacerlo en estos momentos. O sea, lo normal habría sido hacerlo a los 3-4 meses de comienzo de obra, cuando se empiezan a descubrir pues todo lo que son las generalizaciones interiores del edificio. En este momento, pues, más bien parece pues eso, un intento pues de buscar sacarle dinero a la Administración en este caso. El presupuesto, bueno, pues estamos ahora mismo, las ordenanzas fiscales, estamos esperando el informe de la interventora. En el momento que la interventora termine el informe, que va a ser hoy mañana pasado, aprobaremos el borrador del proyecto de ordenanzas fiscales en la Junta de Gobierno para pasarlo después al Pleno. Y el presupuesto, pues lo vamos a presentar unos días más tarde. Teníamos intención de presentar ambas cosas juntas, tanto presupuesto como ordenanzas fiscales, pero la verdad que, bueno, pues no.
han ido pasando los días y vamos a presentar primero las ordenanzas fiscales, la va a aprobar primero la Junta de Gobierno, aprueba el proyecto de ordenanzas fiscales y después pasa al Pleno y, como decía unos días más tarde, el Ayuntamiento presentará el proyecto de presupuestos que también pasarán a debate en el Pleno. ¿Alguna novedad respecto al presupuesto que nos pueda ir avanzando? Bueno, es un presupuesto en donde tampoco hay un exceso de novedades. El incremento de las partidas pasan por las políticas sociales y lo que vamos a intentar hacer es pues mostrar cuál es la orientación política de este gobierno. Hay incrementos en servicios sociales, en cultura, en educación, en deportes, es donde más crece el presupuesto, y en todo lo que es el mantenimiento de la ciudad pues va a haber algunos recortes. Es decir, como decía, en cuanto a ingresos no hay grandes novedades, en cuanto a ordenanzas fiscales, con lo cual el presupuesto se cuadra, pues quitando de unos sitios y poniendo en otros. Es decir, va a haber menos holgura en lo que es el mantenimiento de la ciudad. Entendemos que la ciudad a día de hoy está suficientemente limpia y el excedente de dinero en esa área pues iría a la política social. ¿En algún gobierno hay incertidumbre por el hecho de que el Ministerio no haya comunicado todavía la cuota de participación de los diferentes ayuntamientos en el reparto de impuestos estatales? ¿Cómo se va a solventar eso? Bueno, nosotros no tenemos problema en ese sentido. Somos un ayuntamiento saneado, con capacidad para hacer frente a las facturas, y el hecho de que se haya retrasado al Ministerio pues tampoco tiene una gran trascendencia, porque tampoco oscila demasiado la aportación de del Estado en el caso de nuestro ayuntamiento, y en cualquier caso es una previsión que después requiere de una liquidación posterior. Es decir, lo que nos comunican es una cantidad aproximada y después con posterioridad hay una liquidación. Es decir, lo que realmente al final nos importa es la liquidación, si es más o es menos. La cantidad aproximada que te indican pues sirve para hacer los presupuestos, pero como decía, bueno, pues nosotros no tenemos problemas para hacer frente al día a día de la gestión municipal. Bueno, pues pocas. Hay algunos cambios normativos y sobre todo lo que planteamos es un pequeño incremento en el IBI. El Ministerio del Interior modificó las ponencias de los valores catastrales de toda la ciudad y entonces nos obliga a un incremento del 4% en el IBI. Entonces el ayuntamiento tiene la posibilidad de hacer un incremento escalonado, es decir, subir un 1% todos los años o un 4% dentro de 4 años, y vamos a optar por una subida gradual de ese impuesto del IBI del 1% al año. En cualquier caso, pues eso se aprobará si hay un acuerdo por parte de una mayoría de concejales del gobierno, pero bueno, nosotros pensamos que es mejor que haya un incremento gradual a que no, bueno, pues haya una subida un poco más grande de repente. O sea, que sería un 1% cada año. Cada año. ¿Cuatro años? Sí, 4 años. Ya anunciaron que el presupuesto se iba a aprobar en pleno, que en realidad ha sido energía, sí, ¿no? Junta local de gobierno. ¿Cuáles son las sensaciones respecto a las negociaciones que se van a llevar, se supone, después de la aprobación inicial? Pues yo sinceramente lo veo difícil. Veo difícil que seamos capaces de aprobar un presupuesto nuevo. Todos decimos que son épocas de consensos, época de diálogo, época de acuerdos, pero ya he puesto antes el ejemplo de qué pasa cuando de forma concreta se lleva una propuesta al Pleno. Crear 12 plazas de educadores, de maestros, y 8 plazas de trabajadores sociales, y se vota que no. Entonces, al final, bueno, pues lo que hay es una intención de paralizar el gobierno y no darle ningún tipo de instrumento para solucionar los problemas de los vecinos. Entonces, yo, bueno, viendo este pequeño detalle, pues me lleva a pensar que va a ser prácticamente imposible aprobar un presupuesto, pero bueno, vamos a hacer el intento y vamos a hacer el esfuerzo de buscar el consenso con todo el mundo. Por nuestra parte no va a quedar. Respecto a la actuación de la calefacción del colegio de Segovia, ¿qué nos puede contar? Sí. Bueno, afecta al aulario infantil de Andrés Segovia. Evidentemente, además son los niños más pequeños del colegio y, por tanto, bueno, por lo más sensibles ante ese tipo de problemas. Hoy ha llegado la pieza que estaba estropeada, que estaba rota, la están instalando ahora mismo y yo espero que a lo largo de la mañana la calefacción funcione. Es el único incidente que hemos tenido en los 100 edificios municipales de gestión municipal.
Evidentemente hemos tenido mala suerte de que bueno, pues que ha afectado a un aulario, a uno de los dos edificios de un colegio público, y por tanto pues son niños, y evidentemente bueno, pues nos preocupaba pues más que ninguna otra cosa. Lo que hemos hecho estos días es poner estufas eléctricas, radiadores, para intentar bueno, pues que evitar que bueno, que haga demasiado frío en el aulario. Algunos padres nos han dado las gracias por el esfuerzo de poner esos radiadores, de buscar radiadores para todas y cada una de las aulas, y otros pues nos han manifestado su preocupación. Pero vamos, yo lo entiendo perfectamente como padre, sobre todo cuando se trata de niños entre 3 y 6 años. Pero bueno, yo espero, como decía, que hoy ya esté resuelto y que funcione la calefacción en todo ese edificio. Una duda que me ha quedado sobre las ordenanzas. ¿Están en plazo de ser aprobadas las que tienen que ser aprobadas antes del 30 de diciembre o va a andar muy... Sí. Vamos muy justos, pero sí, llegamos a tiempo. Y otra cosa que quería plantear sobre el pleno de mañana. El PP va a presentar una moción para pedir la comisión de investigación sobre lo que denominan como el caso Almagro. Sí. Quería saber si el equipo de gobierno o el Partido Socialista tiene una posición clara sobre el tema. Sí, sí. Hemos votado a favor de todas las comisiones de investigación y vamos a seguir votando a favor de todas las comisiones de investigación, sea de quien sea y se trate de quien se trate. No tenemos ningún problema en esclarecer la situación política o administrativa de ningún concejal, tanto si es de este concejal de ULEG como de cualquier otro concejal. Yo entiendo, los informes que he pedido a los servicios jurídicos, que no se trata de una situación de ilegalidad, en este caso, si se trata de una actuación poco ética para los vecinos de Leganés. Los vecinos de Leganés le pagan a este concejal 40.000 euros del erario público para que se dedique al 80% de su jornada laboral a este ayuntamiento, y este concejal, bueno, pues no lo hace. Dedica pues un rato por las tardes y algún rato los fines de semana. No nos pueden venir a decir que dedica 20 horas por las noches o 20 horas los fines de semana. Es que los vecinos no le pagan por venir de sus ratos libres al ayuntamiento. Le están pagando por dedicarse al 80% de su jornada laboral a resolver los problemas de la ciudad. Yo, como decía, me parece muy poco ético, y sobre todo viniendo de un partido político que constantemente quiere darnos lecciones de ética y de moral. Desde luego, mal ejemplo para todos los ciudadanos. Pero en cualquier caso, como decía, vamos a votar a favor de esa comisión de investigación para que se aclare esta situación. Quería hacer una pregunta respecto de la evidente deficiencia en la instalación del outlet. ¿En el evento se ha planteado revisar el pliego con la empresa? No es un problema de pliego, entiendo yo. O sea, hemos sacado un pliego de condiciones, un contrato a 4 años para hacer la feria del outlet y la feria de la tapa, para intentar, bueno, pues tener resueltos los problemas administrativos para los próximos, este año y los próximos 3. Es decir, que la idea yo creo que es buena, no andar con prisas ni con problemas burocráticos para tener resuelto el problema, tener resuelto la instalación de todos los elementos necesarios para que se produzcan estas dos ferias. El problema es que el adjudicatario incumplido el pliego de condiciones. Es decir, el adjudicatario planteaba un modelo en su oferta de stand, pues que no se han ajustado a lo que hemos visto en la práctica. Entonces, bueno, pues lo que estamos estudiando es si conviene resolver el contrato con esta empresa, pidiéndole la indemnización correspondiente, o se llega a un acuerdo para solicitar una indemnización por las deficiencias constructivas y ver si los años sucesivos, bueno, pues se corrige esta situación y se instala lo que él de verdad ofreció en su oferta. ¿Alguna pregunta más? Sí. ¿Cuántos días más o menos han estado sin calefacción? La pusimos me parece que empezamos a poner la calefacción el viernes pasado. Es que hasta hace muy pocos días no se ha puesto la calefacción en ningún edificio porque no hacía falta. Entonces, al poner la calefacción, durante la semana pasada se han ido poniendo paulatinamente poniendo en marcha la calefacción en todos los edificios, y es cuando se ve que este edificio había un problema, y es cuando se ha empezado a buscar la solución. Me parece que el miércoles de la semana pasada se vio el problema, y el jueves se pidió la pieza. Como casi todos los colegios han tenido la calefacción encendida a partir del jueves viernes, es decir, digamos que ha habido un retraso de 4 o 5 días. 2 o 3 días. Sí. 4 sin calefacción central, sin calefacción central, aunque han tenido calefacción eléctrica de radiadores. Cuando habla una duda sobre el aulet, cuando habla de que los stands no son los que aparecen en el pliego, ¿se refiere al recinto de toda la feria?
Sí, al conjunto de la instalación. La oferta del adjudicatario era una oferta, bueno, pues donde había techos más altos, donde las calidades de los elementos constructivos eran mejores. Entonces, bueno, pues evidentemente lo que finalmente se ha instalado no es lo que se ha contratado, y lo que hay que establecer es las penalizaciones que se le van a practicar, o incluso, bueno, pues tendrá que ser los técnicos los que decidan si lo que hemos visto pues es constitutivo de una resolución de contrato. ¿Alguna pregunta más? Pues muchas gracias.